Hola, ¿cómo están? Oigan, siento que ando un tris desaparecida de las historias, pero no saben la cantidad de trabajo que tengo. Mañana me voy a Colombia a las 3:30 de la madrugada, entonces ya se imaginarán, no estoy lista. Mentalmente lo estoy muy feliz, pero pues no tengo todavía nada. A mí me encanta viajar, lo disfruto, lo gozo, y más si viajo para conocerlos. Pero cada que viajo, pues me estreso un chorro porque tengo que dejar todo listo por acá. Voy a contar una historia de volada. Hace unos meses se me ocurrió que la imagen de la marca de maquillaje fueran ustedes, fuera gente totalmente natural, gente totalmente real. Y les puedo jurar que ha sido una de las experiencias más deliciosas. Muchas gracias. Les estaba contando y que formamos un equipo hermoso. El punto es que esto ya se tiene que volver a armar. Y los quiero invitar a todos ustedes que si quieren unirse, si les gusta que les tomen fotos, lo disfrutan, lo gozan. El Merketengue se va a armar el 2 de octubre en la Ciudad de México. Por Bailando Juntos, ahorita les voy a pasar toda la información para no abrumarlos por estos rumbos. Pero si vives en la Ciudad de México, eres mayor de edad y te encanta que te tomen fotos de ese rollo, ahí te veo. Volada por dos cosas. La primera es que me están mandando un chorro de fotos para lo de Bailando Juntos. Y la segunda. Recalcar que Concha es una hija rebelde, le vale cualquier, o sea, le digo Concha y si no quiere no viene, pero ahorita está rarísima, o sea, estoy impactada, algo quiere, Concha, ya te conozco, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Por qué me amas hoy? Oigan, dormí, deliciosos. Yo me senté, hice así y me quedé dormida. Y se me pasó bien rápido el vuelo. Hasta me hubiera encantado que fueran un poquito más horas porque tenía sueño todavía, pero todo chido. Ya llegamos al hotel. No les conté, pero a Ulises lo dejó el avión. No me da gracia. Bueno, sí, tantita. Pero no, no es chistoso. No, no es cierto, no es nada gracioso. O tal vez sí, pero no quiero que creas que. Pero sí es muy gracioso porque me regaña siempre a mí. O sea, me da risa porque, pues sí pudo venir, o sea, ya se va a venir en el otro vuelo. Pero me da mucha gracia porque no saben lo exigente que es conmigo. Entonces, ¿quién llegó puntual y quién no? Dormí, pero ni tantito, o sea, nada en la noche. Pero en el avión me dormí, ya les dije que. Delicioso, entonces ya me siento como nueva. Aparte, hoy tomé café sin azúcar, me siento una señora chida. Les voy a platicar qué andamos haciendo por estos rumbos colombianos deliciosos de gente hermosa, gozosa, que vive la vida. Oigan, bueno, venimos a hacerle promo y voy a las oficinas. Ya ven que acabamos de lanzar nuestros nuevos productos con agua micelar que tenemos junto con Seal. Entonces, literalmente venimos a hacerle promo. Para medios, bla, bla, bla. Entonces, esto es fugaz, pero ¿saben qué? Hasta lo fugaz hay que disfrutarse cada segundo. Encontré esta caja en la cama y dice, en Sedal, igual que tú, hemos notado lo hermoso que es una mujer que empodera a otra. ¡Ay, qué chiflada me trae! A ver, vamos a ver. Llegaron mensajitos que no entendían qué rollo con el color de mis uñas. Es que yo nunca las pinto de rosa, jamás en la vida. Pero esta vez me aventuré. Pero le puse como rojo alrededor para que no se viera tan rosudo. Y pues este fue el resultado. Amo, odio, un poquito más amo. Miren esto. Son demasiado buenos conmigo. ¿Eso fue? ¡De una! ¡Mamá! ¡Mamá! Le están aplaudiendo porque le están dando estas cosas a mi mamá y todos volados de que sí, señora, más, más, más. Dice mi mamá, me lo tomo porque es saludable, mi amor. ¿Cómo se llama? Aguardiente. 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 No, mamá, no se llama ni se llama aguardiente. Ah. Esto es para ti, para sentirte en tu casa precisamente, okay. Para que te sientas contenta, alegre. Acepto. Así que vamos a ponernos de pie. Por favor, venga, mamita, para acá. Eso es.